Hola amiga, en esta ocasión quiero compartir contigo estas bonitas agendas para que puedas realizarlas, ya sea para ti o para tus pequeños. Vamos a empezar a trabajar en lo que es nuestro cuaderno forrado. Lo primero que vas a hacer es que con tu regla vas a medir cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de largo. Este tiene 19 de ancho por 26 de largo. Una vez que ya tienes tus medidas 19 por 26, en tu foamy vas a marcar con tu palito de brocheta un cuadrado de 19 por 26. Y lo vas a recortar. Una vez que ya hemos recortado, te van a quedar las dos tapitas así. Únicamente lo que vas a hacer es pegarlas, una así y la otra acá, para forrar este cuadernito. Una vez que ya has pegado tu foamy en las tapitas, te va a quedar así. Ahora lo que vas a hacer es cortar otro pedazo de foamy que contraste de 10 centímetros por 26 que tiene de largo. Y este lo vamos a pegar en esta parte de aquí, dándole la vuelta así, para que quede oculta esta parte de aquí. Una vez que ya hemos recortado la tira que contrasta, procedemos a pegarla para que cubra esta parte de aquí y esta de aquí. Vas a recortar unos corazoncitos o círculos, también lo puedes hacer. Para que podamos colocarlos y pegarlos así. Puedes ponerle los que tú quieras. Los vamos colocando en esta posición. Le vamos a poner 3. Una vez que ya has terminado de poner los corazones o los círculos, lo que tú le quieres poner, te va a quedar de esta manera. Ya quedó forrado nuestro cuadernito. Ahora vamos a trabajar en lo que es la figura. Vamos a empezar a trabajar en lo que es la figura de nuestro cuaderno. Te invito a descargar los moldes, los comparto contigo en el grupo Manitas Creativas con Cristi. Descargamos los moldes que están en tamaño carta. Una vez descargados, lo que vamos a hacer es que los vamos a recortar. Una vez que los hayas descargado, los vas a recortar y te van a quedar así. Los puedes imprimir en cartulina opalina y guardarlos, ya que te van a servir para varios proyectos. Los recortamos y ahora con los colores indicados los vamos a transferir al fondo. Una vez que ya has recortado tus piezas de foamy, únicamente con tus plumoncitos lo que vas a hacer es empezar a marcar las orillas únicamente por la orillita,
y con un pedacito de tela que tengas, únicamente vas difuminando. Con el mismo plumón, una vez que ya hayas difuminado, pones pequeños puntitos todo lo que es alrededor de tu pieza. En esta parte donde haces la casita, pones puntitos y haces la entrada con un circulito. De igual forma difuminas y aplicas los puntitos que le darán la forma. Y así te queda la parte que es de tu casita. En esta parte que es donde va el pasto, de igual manera, con un plumón verde delineas los contornos y difuminas. Marcas la parte de abajo y difuminas. Y te van a quedar así tus piezas que necesitas difuminadas. Antes de empezar a pegar lo que es tu figurita en el cuaderno, necesitas acomodarlo para que cheques si es la manera y la distancia en la que lo quieres. Una vez que ya lo tengas acomodado y veas que es de tu agrado, ya puedes proceder a empezar a pegar lo que es tu figurita al cuaderno. De igual forma vas a recortar lo que son los pajaritos, y así como difuminaste solamente el contorno, así vamos a hacer con estas piezas también. Con tu trapito le vas quitando la pinturita y le vas dando la forma. Todo alrededor. Aquí le marcas y aquí le cierras lo que es su piquito. De igual forma, vas a trabajar el azul y en todo tu contorno y vas difuminando antes de que se seque
cruzas aquí y así mismo aquí. Marcas el piquito y con un plumoncito negro únicamente haces lo que es su ojito. Una vez que ya los tengas, procedes a pegar lo que son los pajaritos. Para hacer los tallitos de lo que son tus florecitas, únicamente vas a agarrar un pedacito de foamy y vas a cortar tiras muy delgaditas. Van a ser 6 tiras. Así. Seis tiritas y las vas a empezar a pegar aquí, alzándole un poquito y cruzándolas entre sí. De esta manera. Aquí sobre van a ir tus florecitas del color que de tu preferencia que hayas recortado. Y de igual forma, únicamente con cuadritos así, vas a sacar también lo que son tus hojitas. Y las vas pegando en lo que es tu cuadernito. No necesitas gran precisión, únicamente cortas tiritas de foamy y las vas haciendo así en cuadrito, y en ese mismo cuadrito le vas dando la forma a lo que son tus hojitas. Vas pegando. Una vez que ya has pegado las florecitas y las hojitas, te va a quedar de esta manera. Ya únicamente puedes agregarle un trozo de listón como separador y ya tienes tu agenda o tu cuaderno de recuerdos listo para empezar a usar. Espero que esta actividad te guste. Si es así, no olvides compartirlo con tus amistades, darle dedito arriba. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.